Pau, yo creo que esta relación ha dado muchos frutos, pero llegó el momento de partir cobijas. Juan Pablo, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué pasó? No entiendo. No, Pau, es que no eres tú, soy yo. ¿Cómo así, Juan Pablo? ¿Y qué vamos a hacer con los hijos? ¿Qué vamos a hacer con todo? Pues, ¿qué vamos a hacer con los hijos? Pues, si llega la separación, si el divorcio es inminente y temes perder la relación con tus hijos, entonces Estás estás en en apuros. apuros. Estamos en apuros, una nueva semana, un nuevo día para hablar sobre esos temas de crianza consciente que nos van a ayudar a ser mejores padres y a tener mejores familias. Y si hablamos de familias, pues las familias a veces se pueden romper. Papá y mamá, por diferentes circunstancias, deciden tomar otros rumbos, pero ahí siguen latentes las relaciones con los hijos. Ahí siguen latentes muchas situaciones donde pueden hacer nuevas familias o nuevos casos. Así es, Juan Pablo, uno tiene exnovio, usted es ex de algo, pero ex hijo no creo que nunca sea, ¿cierto? No es posible serlo. Pero entonces en este programa hoy vamos a tratar eso, qué pasa con nuestros hijos, cómo volver a reactivar, digamos, esos lazos, porque hay cositas que es inevitable, en una separación se pueden dar, que se rompen ciertos lazos o con papá o con mamá, o que el niño no sabe cómo manejar cierta situación. Entonces nosotros como papás somos los encargados, por supuesto, de acompañarlos, de guiarlos y que siempre sientan todavía la presencia de nosotros, así ya no esté viviendo de pronto o siempre con papá o siempre con mamá. Así es, Pau. Por eso tendremos, como siempre, la participación de una invitada que nos va a orientar y con quien vamos a aprender. Pero hoy no solo tendremos una, sino que también tendremos dos, porque como es lunes de lactancia, vamos a aprender cómo es la transición entre la lactancia y la alimentación complementaria, que realmente no es transición, pues porque la transición se va dando pues como mucho, mucho con el tiempo, sino que la alimentación complementaria es eso, complementar la lactancia que se está llevando a cabo. Así es que darle a nuestros hijos en ese momento, que no darles de pronto esas horas, bueno, cuando lacto a mi hijo, pero también cuando le doy ciertos alimentos para complementar. Entonces hoy vamos a tener una médica experta en este tema y también vamos a tener una psicóloga que nos va a estar acompañando en este tema de relaciones de pareja. Así es, habilitamos la línea telefónica para que ustedes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en marcarla 268-6033 y aprovechemos la participación de nuestras invitadas para que podamos solucionar esa inquietud que tanto de pronto nos aqueja con respecto al tema o los temas que hoy vamos a tratar. Así es, Juan Pablo, pero mientras tanto, ¿qué tal si nos vamos a ver un entre papás? Yo quiero saber esta vez, Juan Pablo, con qué ocurrencia salió con su amigo acá en el canal Parque Gabriel García Márquez. Veamos qué sucedió. Ay, cómo está mi nena hermosa, mi preciosa, mi ¿Usted lindura. por qué mima tanto a Gertrudis, Juan Pablo? Valeria, Hugo, Valeria. Valeria, sí. Y la mimo porque es lo mejor que podemos hacer como papás, darle amor, cariño, ternura constante. Decía el sabio Schopenhauer, Juan Pablo, que la paternidad mal ejercida sobre mí o sobre tus hijos puede ser como un caudal de un río que se puede desbordar. Pues déjame decirte, amigo Hugo, que Schopenhauer estaba equivocado porque antes yo me tengo que desbordar en amor hacia ella. ¿Cierto, mi amor? ¿Cierto, mi amor? Más bien, cuéntame, ¿cómo está Mateo y Alicia? Mateo lo tengo totalmente controlado, Juan Pablo. He estado leyendo, me he estado adoctrinando sobre la paternidad ejercida sabiamente. Debe estar tranquilo por ahí, bien disciplinado. Y Alicia, ni qué decir, es la luz de mis ojos. Oh. Es como un astro, es como un sol, es como una luna, es una muñequita. Oiga, pero es una muñequita literal. ¿Muñequita literal? ¡Ay, la niña! ¡Juan Pablo! ¡Mateo! ¡Suelta a la niña! Bueno, papi, bueno. Ahí teníamos entonces esos apuros, historias reales, con Hugo Suárez, quien nos acompaña en esta presentación de estas notas que esperamos sacarles alguna sonrisa. Y bien, hoy con un apuro en nuestro set, o sea, si ustedes ven, tenemos una cortina de lluvia que nos está acompañando hasta ahora sin problemas y esperamos que no ponga en apuros a nuestra invitada que nuevamente nos acompaña. Ella es Ana María Barrera, psicóloga,
quien ha estado ya en varios temas con nosotros y con quien hoy vamos a hablar sobre el divorcio y cómo recuperar esa relación con nuestros hijos. Ana María, bienvenida nuevamente en Apuros, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación, feliz de estar nuevamente con ustedes. Bien, Ana María, psicóloga, especialista en neurodesarrollo y también madre de dos hijos y bueno, Ana. De dos niñas. De dos niñas. De ya cuatro y seis. Nos vas a contar entonces el apuro con el que hayas compartido con ellas, porque el tema de hoy pues es un tema álgido. A veces uno no quisiera hablar sobre esas situaciones, pero ocurren. Y más frecuentemente, diría yo, porque vemos que las realidades de muchas parejas hoy en día es que se unen, pero así de rápido como se unen, se pueden llegar a separar. ¿Qué trae esto como consecuencia para los hijos? ¿Cómo viven los hijos la separación de sus padres? Bueno, la consecuencia mayor es la consecuencia a nivel emocional, ¿cierto? Porque a nivel emocional, sobre todo cuando son pequeños, ellos no saben gestionar sus emociones, entonces les cuesta llamar con nombre propio lo que están sintiendo, entonces tienen retrocesos en comportamientos en el desarrollo. Si ya tenían el control de esfínteres desarrollado, muchas veces hacen retroceso en el control de esfínteres. Las peleas con los hermanos pueden incrementar, nos pueden decir del colegio que ya les está yendo mal o que de pronto hay dificultades a nivel académico, en la relación con sus pares, en las relaciones interpersonales. Entonces todos estos son los síntomas que ellos empiezan a manifestar, sobre todo a nivel emocional, y estos son los síntomas que como adultos que estamos acompañando ese proceso debemos detectar para buscar ayuda o acompañamiento. Hay unos que simplemente se quedan callados, ¿cierto? Porque son de pronto más introvertidos, su forma de ser o su estructura de personalidad no es tan espontánea, y no quiere decir que no está pasando nada a nivel emocional. Se me acercan muchas veces los papás a los 3-4 meses y me dicen: Ana, no, si vieras, lo ha tomado súper bien, está súper tranquilo, no ha manifestado nada. Pero resulta que estos niños muchas veces tienen un duelo tardío, ¿cierto? Entonces puede ser al año o a los 2 años que se empiezan a manifestar estos síntomas. Entonces por eso, como adultos, nunca bajar la guardia, porque estos síntomas siempre se van a manifestar, porque lo que ellos están, lo que está sucediendo con ellos, con los niños, es un duelo porque su papá y su mamá se separaron y empieza como una ansiedad de separación, ¿cierto? Así como papá y mamá ya no están juntos, posiblemente papá o mamá también me pueden abandonar a mí. Si se abandonaron ellos, me pueden abandonar a mí, entonces hay una ansiedad por separación y por eso muchas veces se presenta este duelo tardío. También se sienten culpables muchas veces, porque cuando los papás discutían porque los niños estaban haciendo desorden, porque peleaban o porque no recogían los juguetes, entonces, y siempre estaban ellos como en medio del papá o la mamá, o muchas veces cuando la situación en la pareja ya venía teniendo dificultades, entonces peleaban delante de los niños, entonces ellos sienten que son culpables muchas veces por no haber recogido ese juguete a tiempo, claro, por no obedecer a su papá o a su mamá cuando su papá o su mamá les pidieron que recogieran los juguetes. Entonces, fuera de todas estas emociones que empiezan a tener un retroceso, también está la culpa. Entonces, la culpa también la debemos acompañar como padres, lo más natural posible, con mucha empatía, sobre todo con empatía, que es un valor que es muy difícil de desarrollar y que los niños sí lo tienen bastante desarrollados. Pero nosotros como adultos a veces nos cuesta porque hay rencor, hay resentimiento, a veces hay separaciones que no son tan tranquilas, entonces todo esto afecta a los niños porque sigue pasando situaciones con la pareja, de separación de bienes, de cosas materiales, de líos legales, de más peleas, exacto, o cuando hay infidelidad de por medio, el hecho de no perdonar a esa pareja, de tener todavía ese rencor, ese resentimiento, a veces no sabemos cómo expresarlo de una manera más prudente, más tranquila delante de estos niños, y lloramos, alegamos, o llama a la mamá, no, ese desgraciado que hizo tal cosa, o llama a la amiga, o llama a la... Y aprovechamos para desahogarnos de todo lo malo que era la persona y hacerlo quedar como un zapato delante de los hijos. Ana, mencionada es una palabra que a mí me cala mucho,
y es la empatía. Empatía la podríamos definir como ponerme en el lugar del otro. Exacto, es ponerme en el lugar del otro y validar esa emoción. En este caso de los niños. Exacto, en este caso de los niños, ¿cierto? Entonces me agacho, lo miro a los ojos y le digo, entiendo que estás sufriendo, yo también estoy triste, a tu papá también me hace falta, a mí tu mamá también me hace falta, pero nosotros como adultos tomamos esta decisión. No tiene nada que ver contigo, seguiremos siendo tus papás, nuestros corazones van a estar unidos, además porque esa unión de papá y mamá está este fruto tan importante que eres tú. Entonces nosotros estamos a seguir queriendo y entiendo lo que estás sintiendo, entiendo y valido tu emoción, ¿cierto? Entonces yo me valido esa emoción, me conecto y me vinculo con lo que el niño o la niña están sintiendo y esto se llama ser empático, que a veces como adultos nos cuesta un poco. También es importante, Juan Pablo, acá es la forma de cómo nosotros le vamos a decir a estos niños, a veces como adultos pensamos que ellos no nos están entendiendo, ¿cierto? Que ellos los subestimamos demasiado cuando son chiquitos y cuando son adolescentes, no, pues ya está muy grande como para entender, qué bobada. Es importante la claridad, la sinceridad, en sentarnos con ellos, explicarles cómo, qué es lo que está pasando alrededor, qué es lo que está pasando con nosotros como familia. Cuando son chiquitos es muy fácil porque a través de dibujos, a través de un cuento, yo me siento y le cuento, mira, papá y mamá ya no se quieren como novios, papá y mamá se quieren como amigos y los amigos ya no pueden vivir juntos. Tú no vives en la casa con Martín, tu amigo, porque él tiene su casa y tú tienes tu casa. Entonces papá y mamá ya no pueden estar juntos, por eso ya no se quieren como novios, no se quieren como esposos y por eso se van a separar, van a tener dos casas, pero el hecho de que se separen y tengan dos casas no quiere decir que el corazón también se va a separar. El corazón sigue atado a ti y nosotros vamos a seguir siendo tus papás. Y ojalá que estén los dos, ¿cierto? Papá y mamá con para ese niño. Más, para demostrarle que es algo exacto, amigable y no punto, una disputa. A ese punto iba Ana cuando dices, listo, ¿cómo hacer este proceso con nuestros hijos? Y eso también va de acuerdo a la edad que tengan nuestros niños. Una cosa así, tiene un añito, dos añitos de nacido, ¿cierto? Pero cuando ya empiezan a ser más conscientes, a la edad de 4, de 5 años, como le pasa muchas veces a Juan Pablo, que el niño ya es papá, no te vayas, o pues cuando sale a trabajar, cosas tan simples. ¿Cómo hacer ese proceso con nuestros hijos sin que, digamos, afecte esas emociones ahí y explicarles con la verdad o decirle a medias o ser súper sinceros? Así es, entonces cuando son niños es importante en esta primera infancia explicarles así, como ellos son más visuales que verbales, entonces no desgastarnos tanto en explicar es que esto, es que no, les vamos a explicar así como a manera de cuento, de historia. Cuando son adolescentes nos sentamos con ellos y les contamos, porque una vez que también estábamos haciendo este programa, yo hice un live con un español, José Luis Gonzalo Marrodán, quien escribió un libro sobre la separación, no solo para los papás, sino que también escribió un cuento para los niños. Él decía que esto se presenta en todas las edades y una de las personas que estaba ahí en nuestro live decía, es que yo tengo 33 años y a mí me dio súper duro. O sea, saber que mis papás se habían separado me dio durísimo. Yo no sé ni cómo reaccionar ni qué hacer. Entonces, no solo con los niños, con todos, ¿cierto? Es la claridad con que yo presente la situación y es la manera más asertiva que yo pueda tener en excluirlos a ellos de esta situación, porque ellos en ningún momento son culpables de esta separación. Ellos, así estén adolescentes, así estén adultos, ellos no tienen nada que ver con la separación que dos adultos tomaron. Entonces siempre, siempre lo más importante es guardar y cuidar el corazón de esos niños, porque esos niños también, por ejemplo, cuando son pequeños van a crecer. Y de acuerdo ahí cómo crezcan, es la figura que ellos se van a llevar de su papá, de su mamá, de lo que significa tener una pareja. Entonces, si yo como papá, si yo como mamá, simplemente me salgo de la relación, me olvido que ellos están ahí, olvido ese tiempo de calidad, además de eso consigo otra pareja rápidamente, esta es la idea que ellos van a crecer formando en su cabecita de que así funcionan las relaciones de pareja, ¿cierto? Uno se puede separar, se puede conseguir una novia, se puede conseguir un novio, se puede volver a casar, puede volver a tener otros hijos. Sí, esto es real y pasa, pero como se lo presentemos nosotros a ellos, es la idea también de que ellos se van a formar cuando sean grandes. Entonces es muy importante el modelamiento. Y qué importante esto que nos estás comentando, Ana María, porque uno cometería errores de pensamiento
suponiendo y dando por hecho algunas cosas, como por ejemplo, ay, no, sí, nos separamos y no le explicamos nada porque está muy chiquito y no va a entender. O puede pasar otro caso y es, no, ellos ya están como grandecitos y seguramente lo van a entender. Entonces no nos preocupamos por esa asertividad y esa forma entonces de comunicarnos y decirle las cosas. Es momento de ir a unos cortos, pero corticos mensajes institucionales y ya regresamos con más de En Apuros, hoy hablando sobre el divorcio y cómo restaurar la relación con los hijos. Ay, Ana, sufrí un momentico. Estás viendo En Apuros. Hola, soy Catalina Valencia, señorita Medellín, modelo, ingeniera administradora. La anécdota que tengo para contarles hoy en Papá en Apuros fue cuando mi bebé tenía unos cuantos días de nacido, el papá estaba haciendo sus pinitos, haciendo el cambio de pañal y de un momento a otro, yo estaba en otra habitación, empecé a escuchar que mi esposo me llamaba, que lo fuera a ayudar porque estaba embalado. Lo que pasó era que estaba cambiando el bebé porque se había hecho pipí. En ese preciso instante el bebé empezó a hacer popó y pues se embaló porque tenía con una mano las dos piernitas del bebé, con el otro el pañal sucio que ya había empezado a ensuciar el bebé. Entonces yo fui, le cambié el pañal y la reacción de mi esposo fue ir corriendo al bebé por las piernitas y empezó el bebé a poposear todo a su paso. Entonces esa fue como una de las situaciones en las que nos vimos en apuro. Todo fue cuestión de limpiar. Y nos reímos mucho luego. Clases para los papás para que aprendan a cambiar pañales y no se asusten, porque yo creo que ese es el pan de cada día de todas las mamás en el cambio de los pañales de los bebés, que cuando no se hacen pipí, hacen popó cuando están en ese momento el cambio del pañal, ¿o no, Juan Pablo? Así es, apuros que todos sin duda hemos pasado con respecto al cambio y donde uno aprende, porque eso siempre al principio uno no tiene ni la menor idea de por dónde empezar y qué hacer. Así es, recuerden que tenemos ahorita nuestra línea telefónica 268-6033 y que en este momento estamos con la doctora Ana María, ella es psicóloga y nos viene dando como esos consejos para vivir ese proceso de la separación de pronto de los padres de familia. Bueno, Ana María, ¿qué hacer con ese tema de pronto de las rupturas emocionales que se dan con los papás? Es decir, yo a mi papá o a mi mamá lo veía todos los días, estaba muy apegado a él, ¿ahora qué hago? ¿Los papás qué deben hacer? ¿Empezar a llamar a los hijos todos los días ya que no están en la casa? ¿Dejar que vivan como ese proceso? Muchas veces ya los niños empiezan no querer hablar con el papá. Yo no voy a hablar con papá, no me lo pases, no, yo no voy a hablar con mamá, y es como que ya no lo veo acá. Entonces también como que está desligando qué hacer en esos casos y cómo mantenerse vigente con nuestros hijos y seguir como con esa conexión bonita de papás e hijos. Qué buena esa pregunta, Paola, y se presenta mucho con los papás, y es que cuando ya se separan, empiezan los papás o las mamás a tener unos derechos que antes, pues que obviamente antes se tenían cuando estaban casados, y es que muchas veces la mamá decide que se va a quedar en esa casa donde vivían cuando estaban con los hijos y el papá es el que se va, o al contrario. Entonces uno de los dos sigue yendo y la empleada sigue siendo María, la de tantos años, y María, sírvame el juguito, María, sírvame el almuercito, llegó y se acostó en la cama a ver televisión o se sentó en la sala a hacer visita un rato, y esto no es adecuado para los niños porque les genera mucha confusión. Está bien que la separación sea muy amistosa y que de pronto tengan una buena relación y que ellos lo perciban así, ¿cierto? Mi papá y mi mamá siguen teniendo una buena relación, y mucho más positivo para ellos que la relación sea positiva y con un lenguaje adecuado, y no que la relación sea de conflicto, ¿cierto? Entonces poner límites en cuanto a si voy o no voy a la casa, si salgo o no salgo con la pareja, salimos de paseo, nos vamos a... Ah, es que ya teníamos un crucero planeado, entonces no lo vamos a dejar de hacer, pero no, vamos a dormir en camas separadas y todo. Entonces ellos en el fondo siempre guardan la ilusión, así sean adolescentes, ellos siempre guardan la ilusión de que papá y mamá van a volver, ¿cierto? Porque ellos cuando nacen crecen en un matrimonio, ¿cierto? Dentro de un hogar donde están su papá y su mamá, y crecen y sus procesos de desarrollo lo hacen con su papá y su mamá. Entonces para ellos es muy difícil de entender que ese papá y su mamá ya no van a estar juntos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿cierto? Y como hablarles, ponernos de acuerdo también con la pareja, porque a veces lo que hablábamos ahora al principio,
la separación no fue la más chévere, la más adecuada, hay resentimientos, hay enojo, y entonces ¿qué pasa? Como no hay una buena comunicación, como papá y mamá no son tan amigos, entonces empieza ese tire y afloje, ¿cierto? Que váyase cuando su papá, que váyase cuando su mamá. Es que mire, es que lo que su papá diga, lo que su mamá diga, y no hay comunicación, no se ponen de acuerdo en cuanto a la norma, en cuanto a la rutina, o donde su papá puede hacer lo que quiera, donde la mamá hay más normas, o al contrario. Entonces el problema es para el otro, porque claro, el otro es el que, al que le toca lo maluco, lo que no es tan chévere, ¿cierto? O al papá o a la mamá que se quedan en semana con esas rutinas del colegio, con esas rutinas de la comida. Entonces yo les digo mucho a los papás, el hijo sigue siendo el hijo a pesar de que ustedes se separen y a pesar de la decisión de ustedes como adultos, de que ustedes como adultos tomaron. Entonces conversen, siéntense, hable con el niño, hablen ustedes como pareja qué va a pasar de aquí en adelante, qué van a seguir haciendo. ¿Cuáles van a ser, seguir siendo las normas, las rutinas? Vamos a respetar lo que piensa el otro. En el momento en que consigamos una pareja, vamos a comunicárselo a la otra persona. Mira, estoy con mi pareja, este fin de semana tenemos una invitación a tal lugar, vamos a llevar de pronto al niño, a la niña. Si la otra pareja no está de acuerdo, por favor respetemos eso, porque todo esto lo perciben los niños. Entonces son niños que uno empieza a ver tristes en el colegio, retraídos, con bajas notas académicas, y que no entendemos por qué, y decimos, bueno, vamos a ponerle profesora de refuerzo, vamos, y nos hacemos un montón de maromas. Ana, te cuento que tenemos llamada. ¿Qué tal si recibimos la llamada? Se trata de Fabiola de acá de Medellín. Fabiola, bienvenida en Apuros, cuéntanos cómo estás. Muy bien, me gustan todos esos programas, aunque ahora pues hay mucha protección para la... hay mucha protección para las parejas y para los niños y todo. En cambio, ahora años estamos hablando de hace por ahí 78 años, que mi mamá fue dejada del esposo con 11 muchachitos. Yo era la mayor y mi mamá tenía 30 años y de una familia bien pobre. Y nunca, nunca en las separaciones que mi mamá tuvo con la belleza de papá mío, nunca ella habló mal de él, nunca, nunca la oí yo hablar mal de él, sino que uno sí veía el maltrato de mi papá para mi mamá. Eso era, mejor dicho, estaba ella en embarazo y olvídese que él ya no... se iba y después volvía cuando ya el muchachito estaba de 15. De todas maneras, las parejas de ahora, muchas señoras dejan los hijos, que eso no se acostumbraba nunca, y le hablan muy mal de la familia del papá, si es que se separan del papá. Eso, le hablan mal de la mamá, del papá, de las tías, de todo. Unos niños que apenas tienen 9 años y no oyen sino peleas y separaciones de ellos, que me parece horrible oír cómo se maltratan de un lado a otro. Afortunadamente yo me casé de 17 años con una persona de 33, fue muy buen papá, muy buen abuelo. Como pareja a veces sí les provoca uno hacer un moño con ellos, pero gracias a Dios a mí me tocó un excelente esposo. Los felicito y sigan, a ver si de pronto esta gente hace caso, porque uno les habla y es como si no les hablara cada cual. El novio de mi mamá, el novio de mi papá, y yo no sé cómo son los novios de ahora tan horribles. Bueno, que cuiden mucho la familia, que quieran mucho los hijos, que se sacrifiquen por los hijos, que es lo único que uno tiene, mamá e hijos. Muchísimas gracias y sigan en su programa, que estoy aquí oyéndolos en medio de una cuarentena. Gracias, Fabiolita. Gracias por compartirnos tu experiencia, tu historia, por participar activamente de nuestro programa. Esto nos da mucha alegría porque así construimos juntos el programa. Y con Fabiolita, pues ella nos manifiesta algo muy particular, o sea, una situación que uno dice, ay, por Dios,
Papá abandona a los hijos, en cada embarazo 11 niños, donde lo interesante, pues ya, pues, si tuviéramos más tiempo, sería ahondar en cómo vivió Fabiolita como hija mayor ese proceso de ella y cómo ella pudo de pronto restaurar o vivir la relación con su padre y con su madre. Pero ella nos tocaba algo muy importante y es ese, el crear esos bandos. El bueno, a ver, bando mamá versus bando papá, y aquí toda la familia nos unimos. Tanto la mamá como la suegra y los hermanos, los tíos, a despotricar de él o de ella y viceversa. Y eso, y el niño queda como, bueno. Y entonces... Cuando voy donde papá, me hablan mal de mamá. Ajá. Y cuando voy donde mamá, me hablan mal de papá. Y eso va también muy ligado al tema de la crianza. En casa de mamá me enseñan a hacer esto, me admiten estos comportamientos, pero en casa de papá pasa lo contrario. Entonces, ¿cómo hacer para que el niño no esté como, ay, no sé, pande que son malucos, no sé, para un lado, para el otro? Ay, no. Sí, qué bueno que Fabiola toca este punto porque tendemos mucho a eso como adultos. He encontrado familias en las que sí, o hablan mal, o al contrario, por proteger al niño, porque está sufriendo, porque el papá quedó de ir y no lo recogió, empiezan, no, tu papá llamó que tuvo un retraso en la oficina, pero dijo que te amaba, que te adoraba, que mañana con seguridad sí viene, pero mentiras que el papá ni siquiera llamó. Entonces, tanto, ni para un lado ni para el otro. Si los dos extremos son malos, te hablo mal del papá, es que es un hijo de tantas, es que es un desgraciado, es que me abandonó, es que no. Ni vamos a hablar, como es que decía Fabiola. Es un incumplido, un descarado, un mentiroso o infiel. Es que usted no sabía que es que a los adolescentes, usted no sabía que es que su papá me puso los cuernos o su mamá me puso los cuernos. No, cero, esto no. Ni tampoco bien, porque entonces estamos todo el tiempo cubriendo un montón de mentiras que se nos va volviendo en una bola de nieve que va creciendo y al final no sabemos cómo atajarla, ¿cierto? Entonces, siempre normal, ¿cierto? Siempre con la sinceridad, siempre tu papá llamó, que se retrasó un poquito. Sí, sí, es verdad que llamó. Porque ellos crecen, pensamos que es que se van a quedar chiquitos toda la vida. Entonces ellos crecen y se van a dar cuenta de que su mamá todo ese tiempo le decía mentiras sobre su papá. Entonces, porque va a empezar a conocer a su papá y va a saber quién es su papá verdaderamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la mamá va a quedar mal. Los que quedan mal después cuando ellos crecen son el papá y la mamá. Bueno, Ana, el tiempo es muy corto, también tenemos otra invitada, pero bueno, cuéntanos, ¿dónde te encontramos en redes sociales? ¿Cómo te podemos contactar? Claro que sí, mis redes sociales son muy fáciles, así como me llamo yo, Ana María Barrera Ortiz, me encuentran en YouTube y en Facebook y en Instagram, Ana María B, psicóloga. Que aprovechemos, Ana, pues si este es momento claro para que tú sí también promuevas la labor tan bonita que haces en tus redes sociales, porque también tienes invitados, entrevistas para ahondar muchos temas que también tienen que ver con esto que estamos haciendo hoy aquí, hablando sobre crianza. Así es. Desde que empezó la pandemia, pues con esto de la virtualidad, que muchos nos reinventamos, ¿cierto? Empecé a mirar que, pues, que la consulta también se veía afectada porque no podían ir presencial a un consultorio, pero empecé a coger como todos esos motivos de consulta más frecuentes y empecé a buscar a esos profesionales o a esos expertos que hablaban sobre esos temas específicos y los empecé a invitar a mis redes sociales, a Instagram, y hacía entrevistas con respecto al tema por la necesidad de que cada paciente estaba pasando. Entonces me ha servido como de base de datos y es como mi biblioteca, porque si llega un paciente con una necesidad y yo ya he entrevistado a alguien con esa necesidad del paciente, inmediatamente le envío el link para que lo escuche, porque a veces tampoco tenemos mucho tiempo de estar leyendo, y me gusta mucho compartir con los pacientes, compartir con mis colegas y compartir con otras familias todo ese aprendizaje que yo también he recibido. Entonces pienso que eso le ayuda a uno mucho a crecer en este proceso de la crianza. Muy bien, Ana, y ya antes de despedirte, un consejo, un mensaje final para las familias con respecto a este tema, para que les quede en la mente y en el corazón. Bueno, lo más importante es tener en cuenta que cuando nos divorciamos, no nos divorciamos de nuestros hijos, nos divorciamos de nuestras parejas. Nuestros hijos seguirán siendo nuestros hijos desde la primera infancia hasta la muerte, mejor dicho. Entonces no nos divorciemos de nuestros hijos y cuidemos y conservemos ese corazón, y sobre todo no dejemos de pasar tiempo de calidad, porque el tiempo de calidad y de cantidad es lo que va a hacer que ese vínculo cada vez se fortalezca más. Y un vínculo seguro con nuestros hijos va a formar un apego seguro, y eso es lo que posteriormente va a mostrar resultados positivos en sus comportamientos.
Bueno, Ana María, muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos estos mensajes y estas herramientas que podemos utilizar de pronto como papás para que ese proceso no sea tan doloroso, digamos, no afecte de una forma muy brusca a nuestros hijos. Y a todos ustedes los voy a invitar a que conozcamos. Acá nos gusta saber las experiencias de vida, las historias de vida de muchos niños, y acá les tenemos la historia de Samuel. Mi nombre es María Fernanda Alzate, yo soy la mamá de Samuel Jaramillo. Mi familia está conformada pues por el papá, que es Juan Diego Jaramillo Alzate, Elena Jaramillo Alzate, que es la hermana menor de Samuel, Samuel y yo. Samuel nació a la semana 30 de gestación, después de un embarazo completamente normal. A mí me dio preeclampsia severa, o sea, se me subió la presión. Samuel nació un 6 de marzo, pesando solamente un kilo. Y estuvo 50 días hospitalizado en el San Vicente, esperando que ganara peso y que no presentara ninguna de las complicaciones que pueden presentar los bebés prematuros extremos. Entonces ya me la pasa a llorar. Samuel, yo todo el día le dije, yo solo vas a respirar, solo tienes que respirar, no tienes que hacer más, nada más, respira. Y fue lo primero que hizo, respirar. Yo lo quería coger, obviamente, pero pues no podía. Es muy bonito, pero da mucho miedo. Y después viene el trabajo duro de saber que te tenés que ir para la casa sin tu bebé, que lo tenés que dejar allá, que toca viajar absolutamente todos los días a estar en una UCI de 8 de la mañana a 6 de la tarde, a las 6 volvés a tu casa sin tu chiquitín. Yo a los papás que están en este proceso de tener un niño prematuro, el mensaje que yo les quiero transmitir es que no se pierdan la oportunidad de vivir esa experiencia. Que no se pierdan la oportunidad de sentir esa energía de tener un niño prematuro y acompañar a esas mamás que lo entregan todo, que dejan de ser ellas mismas por tener un niño siempre bien. Yo creo que lo más importante es estar siempre ahí, tener fe, positivismo. Y yo creo que el positivismo llama a las cosas. O sea, si yo soy positiva y siempre pienso que todo va a salir bien, las cosas salen bien. Si uno no cuenta la historia de Samuel, nadie logre como alcanzarse a imaginar todo lo que vivimos para llegar donde estamos ahora. Samuel es un niño normal. Yo creo que Samuel para mí es mi otra mitad. Es eso. André, quiero salir. No me divierto con nada. No puedo leer ni escribir. Es un niño que es fruto como de ese esfuerzo, de esa fe, de esa seguridad en que todo iba a salir bien y que las cosas con el equipo apropiado, el acompañamiento apropiado, iban a salir como Dios quiso, porque si las cosas pasaron como pasaron, fue por algo. ¿Un abrazo qué? Mi familia. Es un niño que realmente lo saca uno como de su lugar con cada cosa que ve, con cada cosa que dice. En que quiere ir al espacio. En este momento Samuel sale a jugar con niños más grandes que él y llega enojado. Pero, ¿qué te pasa? No es que nadie quiere hablar conmigo de los planetas. Nadie quiere hablar conmigo de los satélites. Y yo, pues, venga, busquemos que hablamos de los planetas. Y ya así es Samuel. Ahí teníamos esta linda historia de vida con Samuel y su familia, a quienes les agradecemos el que nos hayan compartido estos lindos y bellos momentos. Pues bien, es momento de seguir con nuestros temas del día y como hoy es lunes de lactancia, tenemos a nuestra invitada especial, Alejandra García. Ella es médica pediatra, con quien ya hemos tratado algunos temas y hoy vamos a hablar sobre la alimentación complementaria. Alejandra, bienvenida de nuevo a En Apuros, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, súper feliz de estar acá otra vez con ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, es lunes de lactancia, pero entonces la gente dirá, ay, pero alimentación complementaria, donde pues, no estamos apoyando pues, la lactancia, pues no es que dejemos a un lado la lactancia, pero llega un momento donde precisamente, como el nombre lo dice, alimentación complementaria. Entonces, Alejandra, ¿cómo empezamos a complementar la lactancia y con qué alimentos? ¿Cómo es ese cuento? A ver, como para que los padres entendamos un poquito. Perfecto, antes como vos decís, es un complemento de la lactancia materna, ¿cierto? Todo el primer año la lactancia es el alimento fundamental, entonces acá no es que vamos a reemplazar la lactancia o que le vamos a quitar como toma su espacio, cero.
Lo que vamos a hacer es que como ya el cuerpo de nuestro chiqui necesita otro tipo de nutrientes adicionales, vamos a complementarlos con alimentos, pero la lactancia todo el primer año sigue siendo fundamental. ¡Listo! Por eso es súper importante que dejemos de pensar desde el principio que el niño va a comer de todo como nosotros, que tiene que dar el plato vacío, o sea, cero. Le pusimos sus alimentos y comió súper bien, si no, ahí tiene su lactancia materna, cero estrés. ¡Listo! Pero si desde los 6 meses, como ya el cuerpo necesita otro tipo de nutrientes para crecer, necesitamos empezar todos los tipos de alimentos, es decir, ¿cuáles? Proteína, fruta, verdura, carbohidratos o harinitas. La idea es empezar con todo desde los primeros 6 meses. ¿Qué alimento primero? ¿Cuál le va mejor a mi chiqui? ¿Que de pronto necesito este o el otro para que coma mejor? No. La idea es que uno empiece con el que uno quiera, por así decirlo, el que más se adapte como a la dinámica de la familia. Y eso sí, que en los primeros 15 días de la alimentación ya nuestro chiqui haya probado todos los grupos de alimentos. O sea, ya le hayamos dado una fruta, una verdura, una proteína y una harinita. Una pregunta, Aleja, y esto es un caso real de un amigo que arrancó de una dándole morcilla a Efraín, a su hijito Efraín. ¿Se vale eso? Sí, claro, no mentiras. Casos se han visto. Uno trata de que el alimento con el que empecemos pues no tenga tanta mezcla de sabores, como para que el chiqui sí se pueda familiarizar con cada alimento. Entonces, por ejemplo, para Efraín hubiéramos empezado, por ejemplo, primero el arrocito, después la cebolla, después la tripita. No digamos con qué quede mala. Sí, yo no quise mencionar la palabra, pues como para no ser tan gráficos, pero la morcilla más adelantico. Un saludo, Jorge, y a Efraín, a Lina, que le dieron a Efra la morcilla y se la comió y que era feliz. Bueno, por lo menos la disfrutó. No, claro. En este proceso, cuando se le empieza a dar esa alimentación complementaria a nuestros niños, yo me imagino que las mamás empiezan a tener esa confusión de, listo, ¿a qué hora le doy la alimentación complementaria? ¿A qué horas le doy lactancia? Pues le doy leche materna. ¿Qué hago? ¿Tiene unos horarios específicos? ¿La puedo combinar las dos al mismo tiempo, a la misma hora? ¿O qué es lo recomendable en este caso? Listo, entonces mira, obviamente sí, como todo en la maternidad y en la paternidad, el primer año es una locura y no trata de ir como al ritmo del chiqui. Entonces uno ¿qué le recomienda? Primero que todo, nunca competir con el horario de la lactancia materna. Siempre vamos con sus tomas, sigue a libre demanda, ahí nosotros no vamos a interferir con los deseos de nuestro chiqui, pero la idea es que a partir del 6º mes él tenga 2 a 3 alimentos diferentes a lactancia en el día. ¿Listo? ¿A qué horas? Uno trata de poner más como desayuno, almuerzo y cena, y que vaya muy a la par con la dinámica de la familia para que el niño no esté comiendo solo, sino que el niño vea, pues ahora también están comiendo mamá y papá, entonces yo voy a hacer lo mismo, que él sea muy integrado a esa dinámica familiar. ¿Cómo intercalarlo con la lactancia? La verdad, los primeros 2 meses es muy de que el niño conozca, explore, coja el alimento, juegue con él, se unte, no es mucho lo que come. Entonces ahí la lactancia básicamente sigue completa. Pero lo que nosotros recomendamos es primero la lactancia, después ofrecemos la alimentación para así no competir con los nutrientes fundamentales de la leche materna. Bueno, eso es muy importante porque ahí yo creo que sí se genera como una confusión de estoy dando el doble, está alimentando más, más subir de peso el niño, en fin, bueno, pero todas estas dudas las vamos a solucionar luego que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y se deja entrar al futuro. Graham Greene. Continuamos en Apuros y hoy, lunes de lactancia, hablando sobre la alimentación complementaria con nuestra invitada Alejandra García, a quien le quiero preguntar entonces lo siguiente. Alejandra, ¿cuánto deben nuestros niños durar con un mismo grupo de alimentos? ¿Cuántos días probando ese mismo sabor y cómo debo pasarle al siguiente? ¿Cómo debe ser ese proceso? Perfecto. Entonces tenemos, la idea es que cuando empecemos un alimento nuevo, ese alimento lo vemos solo durante 3 días. Así él ya ha probado varias cosas, por ejemplo, ya le hemos dado 5 comidas, pero esta es la primera vez que probamos este, lo podemos mezclar con las otras, pero ese alimento nuevo solo 3 días.
Entonces, por ejemplo, empezamos hoy lunes con el mango, por decir cualquier alimento, entonces lo vamos a dar lunes, martes y miércoles. ¿Que se lo vamos a dar todo el día? Sí, porque como no le hemos dado ninguna otra cosita, pues al pobre pelado le tocó aguantar 3 días solo de mango. Al jueves ya le dimos una fruta, entonces pasamos a una verdura o a la proteína o al carbohidrato. Entonces ya arrancamos con otro grupo de alimentos y no quitamos el mango, sino que lo vamos sumando. Porque la idea es que nuestro chiqui en el plato siempre llegue a tener un alimento de cada grupo. ¿Listo? Entonces 3 días con cada alimento nuevo y al cuarto día empezamos uno de otro grupo de alimentos para ir complementando en nutrientes y para que nuestro chiqui acepte los sabores. Ahorita estamos hablando de las sopas, de las compotas, de las papillas. ¿Qué pasaba con nosotros? A uno la abuelita le decía, en la sopa va todo. Entonces en la sopa le ponían a uno la papa, la habichuela, la carne, el tomate, la zanahoria. Todo lo licuaban y eso era lo que nos daban a nosotros en la comida. Entonces claro, cuando uno llegó al año y medio, que ya uno no quiere comer nada, porque ustedes saben, después del año no comen nada estos chiquis. Cuando uno ya le ponen una ensalada, el niño nunca vio un tomate por fuera, entonces nunca lo aceptó. Entonces la idea es que desde el principio no empecemos a mezclar, sino que cuando ya garanticemos que él probó todos sus alimentos, ahí ya para alrededor del octavo o noveno mes empezamos a hacer combinaciones. Que yo ya le di auyama y la probó súper bien, y ya le di el pollo por aparte y le fue súper bien, listo, hagámosle una cremita de pollo con auyama, listo. Pero que no sea de entrada, pues, como la combinación. Es decir, dejarlos experimentar y conocer esos sabores y las texturas de la comida, porque también uno se da cuenta que cuando son más grandecitos, no sé, 3, 4 añitos, les empieza a coger pereza o a masticar o a sentir la textura de alguna fruta o de la carne y no sé cómo. Entonces, lo ideal es que ellos como que experimenten con eso. Doc, ¿cómo se da cuenta uno que el niño de pronto no le gusta un alimento o que de verdad o no le gusta o le cae pesadito? Sí, bueno, podemos tener las dos opciones, ¿cierto? De entrada es muy importante que si el niño nos hizo feo con la primera vez que le ofreciste el alimento, o sea, se lo tenemos que seguir dando, porque obviamente es un sabor raro, es una textura diferente, es un método de comer diferente, entonces ellos hacen sus caras y se retiran y lo peor, no importa. Uno le insiste 10, 15 veces las que sean necesarias para que él acepte el sabor. Persistencia. 15 oportunidades. Al que se canse primero. Sí. Que obviamente es uno, pues, pero bueno. Entonces, uno sigue insistiendo hasta que le acepte el sabor. Obviamente, uno puede tener o que haga una alergia, entonces que nuestro chiqui le dimos, por ejemplo, el huevo, entonces él se nos brotó acá en la boquita o se empezaron a salir ronchas que se hinchan. Entonces, cuando son esas alergias, uno suspende ese alimento de entrada, ¿cierto? Pero también puede pasar como que sea más gastrointestinal, que les dé más gases o que de pronto le dé estreñimiento, que es muy común el estreñimiento cuando empezamos la alimentación, o que tengamos episodios de diarrea, ¿cierto? Cuando son ese tipo de episodios, uno sí sigue exponiendo al chiqui para que el intestino y él vayan adaptándose como a ese tipo de alimento, ¿listo? Obviamente todos tenemos comidas que no nos van a gustar, pero aunque el niño rechace un alimento, es muy importante que lo siga viendo. No es que a él no le gustó el brócoli, no importa. Él debe saber que 2, 3 veces de la semana el brócoli va a estar en su platico. Que se lo comió súper bien, que no se lo comió, no importa. El de tanto verlo, olerlo, tocarlo, ya llegará un momento en que lo va a aceptar. Es muy importante no obligarlos, no regañarlos, ni decirles que te lo tenés que comer. No, cero. Uno se lo pone, lo expone al alimento, si se lo comió súper, si no, yo lo retiro, pero no se lo cambio por nada adicional. Doc, pregunta con respecto al grupo de las proteínas. A ver. ¿De qué tamaño debe ser el trocito de pollo, el de carne o incluso también de algunas verduras como para que de pronto ellos no se nos vayan a atragantar y ellos sí puedan como masticar, quienes ya tienen dentecitos y eso? ¿Cómo debe ser esa porción? Pues mira, de hecho, entre más grande, mejor los primeros 2, 3 meses. O sea, entre el sexto y el octavo mes uno trata que sean trozos donde el niño los pueda agarrar con su mano, porque obviamente ellos todavía no hacen este movimiento de pinza fina, sino que ellos agarran el tronco a ver qué cogen. Entonces es muy importante que la persona que esté con el chiqui pueda ver el alimento tanto por encima como por debajo. O sea, que yo siempre tenga contacto visual de lo que está comiendo mi hijo. Él va a coger su pedazo y se lo va a empezar a llevar. Entonces lo importante todo se lo mete a la boca. Todo. Eso es muy importante.
es un tema muy tenso porque generalmente las abuelitas nos ayudan mucho con pues, cuidándonos los chiquis. Y a ellas me les estresa mucho que el niño coja un pedazo y se lo lleve, entonces se lo ponen súper chiquito. Sí, yo lo colocaría así, es lo habitual, exacto, como entonces, pequeñito. Y entonces, mira, entre más chiquito esté como el pedacito que va a coger nuestro chiqui, es mayor el riesgo que él se nos pueda ahogar. Porque, claro, él todavía no maneja este movimiento. Y si yo no lo estoy viendo, él se va a coger el pedazo y se nos va a ahogar más fácil. Mientras que si él coge el pedazo grande, él lo va a ir manejando, lo va a chupar, bueno, en fin, lo va a morder y no va a haber tanto el riesgo de atoramiento. Entonces yo quiero que las abuelitas también petan un poquito el susto y no crean que uno solamente se va a ahogar con un sólido. O sea, un niño con lactancia materna se puede ahogar, ¿cierto? O sea, un niño con una sopa se nos puede ahogar. Entonces lo importante es que le demos al niño esa facilidad de madurar su sistema neurológico, de explorar con sus manos, porque finalmente para que él acepte un sabor o una textura en la boca, primero la tiene que aceptar en su piel. Entonces uno se tiene que untar para poder aceptar y poder comer. Qué bien, vea cómo cambian las ideas de lo que uno pensaba que era lo correcto, pues esto tiene todo el sentido para que no haya ese atragantamiento. Ese y eso es, ellos chupan, que chupan esa carnita, ese pedazo de pollo, ahí algo les va a entrar como de dirían, todo les como entra. Muchos, así es. Una pregunta, aquí yo aprovecho porque es que yo tengo que preparar. Yo tengo dos niños que ya no sé chique. Cómo hacer con ese proceso de alimentación. Así es. ¿Qué tanto puede afectar, Doc, el que uno le esté dando con cucharita siempre a los niños? ¿Hasta cuándo les puede uno dar con cucharita o cómo es el tema ahí de la cucharita? Entonces, mira, hay varias corrientes de alimentación, ¿cierto? Está la tradicional, donde nosotros como papás uno coordina, por así decirlo, uno le va dando la cuchara, ta, ta, ta. Existen otros métodos nuevos, por así decirlo, pero la verdad ya llevan mucho tiempo pues con nosotros, se llama el BLW o el Bliss, que lo que buscan es que el niño coma solo, o sea, que él sea el que dirija su alimentación. ¿Qué ventajas puede tener uno y otro? Porque nosotros nos inclinamos cada vez más hacia el método Baby Lead o el Bliss, en que necesitamos que el niño primero sea independiente, entonces la independencia es una meta del desarrollo fundamental y desde este momento la empezamos como a trabajar. Y lo otro, que sea el chiqui el que nos diga cuándo está lleno. Uno con la cuchara, uno le sirvió pues su sopita, lo que sea, uno le llenó. El niño generalmente nunca va a ser consciente de que sí está comiendo porque él simplemente se encarga de recibir y ya está. Entonces el primero no es consciente en el momento de alimentarse, no sabe cuándo está lleno o cuándo no está lleno, entonces no va a participar activamente en la alimentación. A veces cuando a mí me dicen, no, es que a mí de verdad me da mucho susto darle el sólido, entonces yo les digo, listo, podemos empezar con papilla, uno le va dando con su cuchara normal, pero tratar de siempre ponerle al frente al niño el alimento que le estoy dando yo en la papilla para que él lo coja, para que él se familiarice con él. Y estar muy pendiente a las señales de que nuestro niño ya está lleno. O sea, no que es que todavía me faltan 2 onzas por darle. No, o sea, si él ya empezó a voltear la carita, si él ya se quiere bajar de la silla, si ya lo ven incómodo, no le insistan más. Déjenlo tranquilo, aceptemos que ya está lleno y démosle a él esa autoridad, como esa voz de decir, mami, ya, pare, no ya, quiero más. No quiero más, por favor. Pero yo tengo una pregunta y es los dulces, los famosos dulces a los niños que están en este momento en la alimentación complementaria. Sí, no. No, no los damos, no los damos. Y lo peor es que uno sale con los niños y siempre es, ay, sí, le traje este bomboncito al niño. Para que se lo chupe. Ajá, claro, como es, estoy en alimentación complementaria, pues cómo le va a dar un dulce. ¿Qué hacer en esos casos? Es un proceso teso, ¿cierto? Porque sí, acá tenemos el concepto de que un niño necesita azúcar. Entonces es muy importante que tengamos, en alimentación hoy en día hay muy poquitas restricciones, porque la verdad tenemos muy poquitas, pero son muy importantes. Y una de ellas es el azúcar, ¿cierto? En cuanto a azúcar, nos referimos también a la miel, a la panela y a todos los dulces de la vida. ¿Hasta cuándo? Lo ideal es que fuera hasta los 2 años. ¿Por qué? A mí me dicen, no, pero que eso tan horrible, como así, un heladito, eso no le hace daño. Entonces, nosotros como humanos, pues no vinimos al mundo a sufrir, ¿cierto? Y si a mí me dan, no sé, un helado, pues ya después la espinaca pues, no me va a gustar tanto. Y los niños son muy inteligentes, ellos saben que mi papá y mi mamá sacaron el helado de esa nevera. Entonces yo no voy a dejar que me den esto porque yo quiero lo que está en esa nevera. Yo quiero ese dulce que está allá. Entonces la idea es que hasta los 2 años que ya tengamos unos hábitos formados y que el niño ya aprenda a comer de todo, ahí ya empecemos con, pues podamos exponer azúcar. Pero lo ideal es que siga siendo muy poquitico pues para evitar como todo lo que el azúcar trae detrás.
Y aprovechando como para hablar de las otras restricciones, la sal es igual. La idea es que tampoco demos sal, sobre todo el primer año. No leche de vaca líquida, ¿cierto? No puede dar derivados lácteos, o sea, los quesos, los yogures, pero no la leche de vaca líquida. No frutos secos enteros, sí lo podemos darle mantequilla, mantequilla de maní, mantequilla de almendras, o que le hice una torta de zanahoria y le rayé el maní, eso se le puede dar, pero no el fruto seco entero por el riesgo de que se nos ahogue. Y no leches vegetales. ¿Todo eso hasta cuándo? Hasta después de los 2 años. Y los frutos secos enteros, sí, después de los 4 años. Restricciones que hay que tener en cuenta, porque a veces nos podemos emocionar mucho. Obviamente. Y ellos, por la curiosidad, nos van a pedir, especialmente con esos, el maní, sí, las galletas. La torta del primer año, torta, el segundo año, torta, con helado, ahí está ya. No, sí, ahí está, mucha atención. Entonces, Doc, un consejo para los papás, las mamás, los cuidadores que nos están observando, que les quede pues ahí clarito, clarito, clarito ya a manera de conclusión. Yo creo que lo más importante es que permitamos que nuestros niños y nosotros nos gocemos el proceso de la alimentación, que no se nos vuelva una pelea, que comer nunca se vuelva una pelea. Es muy teso porque yo creo que es el motivo de consulta más común en general en pediatría, y es que el niño no come. No lo obliguemos, que él viva su proceso, que él aprenda a explorar, a saber qué le gusta, a saber qué no le gusta, y van a ver que vamos a tener un proceso de alimentación súper exitoso. Pero no lo sufran, disfrútenlo con ellos y que no se vuelva un momento de pelea sentarnos a comer, que eso nunca nos pase. Así es, y que el niño no le coja miedo como a ese momento, sí, llegó la comida, ya me van a regañar, no total, quiero esto, me van a cohibir, entonces jugar porque no me lo comí todo, entonces se vuelve a veces como ese espacio que debe ser para nutrirnos, sí, en la pelea eterna con los papás. Bueno, Doc, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, en Instagram y en Facebook me encuentran como pediatra.alejagarcía. Ahí bienvenidos, ahí damos consejitos de todo un poco, resolvemos todas las inquietudes que puedan llegar a tener de diferentes temas de crianza, de alimentación, de sueño. Pues nada, bienvenidos, lo que necesiten, con todo el gusto del mundo. Muy bien, a la doctora Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, sacándonos de estos apuros hoy con respecto a la alimentación. Ahí tienen ustedes también ustedes en sus casas, compartiendo aquí de estos temas donde ustedes pueden tomar de lo que se habla para que esa crianza con esos pequeños sea cada vez más amena, más agradable, porque exacto, no vinimos a sufrir, vinimos a disfrutarlos y que sea la alimentación algo que podamos disfrutar de principio a fin. Hasta aquí en Apuros, nos vemos entonces en un próximo programa con más apuros por resolver. ¡Chao!